Gracias por seguir con nosotros. En el Día Mundial del Turismo, el cual se conmemora hoy, los diferentes eslabones de la cadena hacen esfuerzos para aumentar sus indicadores tras la caída significativa a causa de la pandemia. Desde Teleantioquia Noticias, extendemos la invitación a redescubrir las 9 subregiones del departamento. El sector turístico colombiano y toda su cadena de valor se reinventa. La apuesta es el turismo de naturaleza, ecológico, el rural, para resaltar la magia de la historia, cultura y la biodiversidad de los territorios. Estamos tratando de hacer esta reactivación comenzando por la gente local, por las personas que estamos viviendo en Medellín y que de una u otra forma podemos salir a consumir a los 125 municipios de Antioquia, conocer algo diferente y comenzar a mover la economía en otros municipios. La sostenibilidad es fundamental en nuestro empeño de hacer de esta industria el nuevo petróleo de Colombia, porque somos un país de gran biodiversidad y de inmensa riqueza cultural. Luego de una caída de los indicadores del sector hotelero, los niveles de ocupación alcanzan el 8%, pero hay optimismo en el sector y se espera llegar al 10%. Unirnos y incentivar el turismo entre todos, la bioseguridad, que estamos un destino seguro, nos estamos cubriendo todos desde cada uno de sus entidades, nosotros con el protocolo de bioseguridad para hoteles, las agencias de viajes. La apuesta del sector es invitar a redescubrir las 9 subregiones del departamento, una invitación acompañada de todos los protocolos de bioseguridad para ofrecer experiencias seguras e inolvidables.